Esto tiene una trayectoria muy larga porque en principio comienza cuando nosotros comenzamos a trabajar en la universidad y a generar experiencia, a generar conocimiento, a encontrarnos con sistemas productivos porcinos. Y bueno, en ese marco conformamos un grupo que denominamos un grupo de salud porcina. Lo autodenominamos nosotros ese nombre y un grupo de gente empezamos a trabajar hasta que, bueno, fuimos generando distintas actividades. En principio cumpliendo con lo que nosotros creemos el deber que nos corresponde como trabajadores de una universidad pública. Cumplir con todas las actividades académicas que ello implican y que tienen que ver con la generación de conocimiento, con la generación de conocimiento permite que se formen recursos humanos, que nos formemos nosotros a través de la investigación, que eso genere una mejor formación de estudiantes. Y bueno, esto fue generándonos información a tal punto que este libro de enfermedades y patologías porcinas, que hoy estamos presentando, digamos, es absolutamente original. Tiene el 100% de las fotografías que están ahí son nuestras, producidas por el grupo. Y bueno, esta es una cuestión para nosotros muy humildemente, digamos, nos sentimos muy felices, muy orgullosos de ello. Y bueno, es el resultado de alguna manera, se lo debemos a la universidad pública. Nosotros somos el resultado de la universidad pública y esto sin apoyo y sin estar aquí dentro no lo hubiéramos podido lograr.